Muy buenos días, amigos, amigas. Nos encontramos de fiesta, felices. Pues, cómo no, el logro que tanto esperábamos, ¿verdad? Algo que habíamos comprometido con nuestro pueblo, de que les íbamos a rendir cuentas claras. Y qué mejor con hechos. Hoy aquí están los resultados. Hemos logrado nuestra propia retroexcavadora y créanme que pues es una gran satisfacción. Todos estamos contentos, estamos felices porque pues la verdad con esta retroexcavadora vamos a ayudar a tantos campesinos de varias comunidades que ellos su petición ha sido desde de campaña de que le ayudemos con su camino saca cosecha. A los jóvenes que quieren que les hagamos un terraplén para sus campos. Hoy aquí está lo que esperábamos. Yo creo que ha valido la pena trabajar con transparencia, trabajar con ese respeto al pueblo. Y aquí estamos. Yo creo que no nos ha hecho daño nada de eso. Al contrario, al municipio le ha estado yendo muy bien, porque hoy, pues imagínense, más de 6.800.000 pesos que vamos invirtiendo en este año. Y mi pregunta es, pasaba con ese recurso, porque no nos cayó del cielo, ese recurso ahí está, ahí estaba. Y si cada año, de cada ejercicio, de cada hombre o mujer que ha estado aquí en este ayuntamiento, se cuidara cada peso y cada centavo, oiga, nuestro municipio estaría de lujo, de lujo. Y no habría carencias en aquellas comunidades donde hoy te piden un andadorcito. En aquellas comunidades donde hoy las escuelas no tienen sanitario, donde los niños no tienen ni dónde comer. Imagínense, la mera verdad, estábamos mal. Así que por eso hoy le agradecemos a Dios primeramente porque nos ha dado esta oportunidad de representar al pueblo y a todo el personal, a todos los colaboradores, amigos, amigas, hombres, mujeres, que ellos también están haciendo todo lo posible para que esto que iniciamos, este proyecto que iniciamos en el 2018, siga dando buenos resultados. Pues tenemos que sentirnos orgullosos y contentos de estar en esta administración y no les voy a defraudar primeramente a ustedes y tampoco al pueblo, no lo vamos a defraudar primeramente Dios que nos siga dando vida, nos siga dando salud y que nos siga dando pues fuerza porque la tentación es la tentación, ¿verdad? Y pues siempre y cuando todo el equipo desde aquí abajo me esté apuntalando y me siga sosteniendo, yo creo que allá arriba debo de poner el ejemplo. Así que, pues, muchas gracias y felicidades, pueblo de San Marcos.